También estarán, pues, como a novedad este año, podrán montar stand aquellos productores de la provincia que trabajen y cuiden el producto para que puedan donar con ese su producto entre las personas que irán al sopar, y después también pues podrán degustar estos productos allí en la mateixa sala Opal, que yo creo que es una iniciativa importante también, porque no només aneu els cuiners a donar con ellos vuestros platos, sino que también incorporeu en esta edición a los productores para que puedan exposar el su producto, para que también la gente pues pueda conocer ese producto, quién lo está produciendo y quiénes características. Yo creo que es una iniciativa muy importante que va de la línea, como comentaba antes, de la Diputación de Castelló en el proyecto Castelló Ruta de Sabor.